o laurel curupí, lindos ceibales en flor, pago de todo mi amor, San Javier donde nací. Costeando Santa Fe, voy camino hacia ti, será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré, y un paisaje de luz, serás tú San Javier. Hola amigos de Canal 2, Gigacom y de Huella de Identidad. Nuevamente en una nueva programación. Hoy nos encontramos en la localidad de Cacique de Caiquín con un nuevo segmento que hemos agregado que se llama Visitando Pueblos. Para conocer la historia, su cultura, su parte económica y toda la problemática del lugar por ser un pueblo aislado de las grandes urbes. Sobre esto y algo más vamos a comentar charlando con su presidente comunal y otras personas que han estudiado y que han dejado una historia bastante rica y que pinta a la localidad. Así que en breve instante continuamos. Continuando con la visita a esta localidad, Cacique de Caiquín, de la cual ya hemos hecho una presentación en la plazoleta, y conocer la historia creo que es conocer a la gente, conocer su cultura. Es por esto que hemos convocado a dos personas que se han interesado en la historia, en la leyenda, en su gente, en todo lo que tiene que ver con la vida de Cacique. Así que por eso vamos a hablar con dos personas que ya ante las cámaras ya estuvimos hablando y tienen para decir muchísimas cosas y muy interesantes, no solamente para Cacique, sino para la zona, inclusive podemos decir que hasta San Javier está tocado en esta historia, que tiene que ver con el ferrocarril, que tiene que ver con las distintas incursiones de nuestros aborígenes. Bueno, esa historia vamos a trabajar con dos personas que se han prestado gustosamente y creo que quiero que se presenten ellas para que digan quiénes son, en qué trabajaban y bueno, y de ahí pensamos a charlar. ¿Cómo le va, chicas? Muy bien, muy bien. Bien. Gracias por su visita, por interesarse también en la historia de nuestro pueblo, que es uno de los pueblos pequeños y que es bueno que se conozcan también. Por supuesto, eso es lo que nosotros queremos, que hablar de los pueblos, pero también que hablen la gente de los pueblos, claro, para que ellos de su propia conocimiento y voz digan su verdad del conocimiento que tienen, de su preocupación por todo lo que se han preparado para esto, ¿no? Porque yo lo que escucho es que han investigado. Bueno, y tenemos a... Sí, yo me llamo María Luz, docente jubilada. Con Vilma estuvimos trabajando un tiempo juntas, somos docentes las dos, jubiladas, que después de haber recibido ese beneficio o el jubileo, decidimos seguir viviendo en Cacique. Sí, además nosotros participamos juntas ya antes, cuando se hizo una investigación acerca de la historia de los pueblos, que fue en el año 1982, que se hizo el Congreso de los Pueblos. Y estuvimos investigando y de ahí es que tenemos algunos datos, ¿no es cierto?, que antes ni siquiera los conocíamos. Y si ustedes no se hubiesen preocupado, no estaríamos acá. Por eso siempre hay alguien que se preocupa y se ocupa. Sí. Bueno, y vamos a comenzar por el principio de... ¿cómo es la historia de Cacique? ¿Cómo es su nacimiento? Sus comienzos. Creo que en eso lo tienen bastante claro. Investigado, sí. Nosotros fuimos al archivo histórico
Y allí, metidos entre libros, pudimos poder contactar que cuando, así que cuando comenzó, eran cuatro estancias, enormes estancias, estas tierras, y que la gente comenzó en su, no a poblarse, a reunirse más o menos a distancia cerca de lo que era la posta de la mensajería Marcelino Escalada San Javier, que se encontraba a orilla del Saladillo Dulce, cerca de donde es un paso que se llama, y se lo conocía mucho antes, ahora se va perdiendo, sí, pero que lo queremos que se vuelva a conocer, por lo menos por todos los pobladores, que es el Paso de los Indios. ¿Por qué se llamaba así? Esto tiene algo, un fundamento. Allí es la arena muy firme, allí uno puede pasar hasta con cualquier vehículo todavía, no cuando está crecido, por supuesto, porque se lo permite el suelo. Entonces la mensajería tenía en una, ahí al lado, una loma, la posta. Ahí cambiaban sus caballos y seguían a San Javier. La gente se fue reuniendo cerca, ¿no es cierto?, kilómetro, dos, tres, cuatro, de esa posta, porque la posta tenía la función tipo pulpería. Y bueno, cuando viene el ferrocarril, se cambia. Esa posta de acá, de la planta urbana, está aproximadamente 2 kilómetros, aproximadamente. Cuando el ferrocarril comienza a construirse hacia el año 1913, quienes vienen y el resto de la población de a poquito se va trasladando hacia el recorrido del ferrocarril. Y ahí empieza a poblarse y ahí comienza Cacique. Por eso es un centro gregario, claro. No tiene fecha de fundación. No tiene fecha. No. Y claro, pero en alguna antigüedad debe conmemorarse. Como fundación, no. Nosotros lo que celebramos es la fiesta patronal, que es el 7 de octubre. O sea, no tenemos. Sí se podría ver, a lo mejor comenzar desde la comuna, ya que la comuna es recién instituida el 11 de marzo de 1960. Esa podría ser una fecha a celebrar, porque tenemos ahí sí un decreto que recién ahí comenzamos como un distrito propio. Hasta antes pertenecíamos a lo que era Colonia La Brava y pertenecíamos a San Javier. De San Javier mandaban un delegado que era el que estaba a cargo acá de toda la parte administrativa. O sea, Y una vez que se instaló el ferrocarril, por supuesto, se instalaron distintos edificios, cambiando la fisonomía. Sí, claro, a partir de ahí, ¿no es cierto? Por empezar, los mismos obreros que trabajaban en el ferrocarril, que tenían sus viviendas, tenían sus familias, y entonces tenían sus necesidades. Se fueron abriendo negocios. En general, los negocios acá eran de ramo generales. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Atendían a todas las necesidades. Existe el edificio todavía. Hay uno que, si ustedes lo quieren visitar, sí, lo vamos incluso a visitar. Tiene la inscripción bastante borrada. Pero ya todavía dice ramo general. Está en pie todavía, bazar, es un testimonio. Tienda, bazar, menaje, sí. Dice, sí. Es un testimonio de la época, ¿no es cierto? Floreciente, diría yo. Sí. Época floreciente, sí, de Cacique. Exacto. Que fue, sí, que la por la cantidad de pobladores. Incluso la escuela esta se construyó después que se inauguró oficialmente el ferrocarril. El ferrocarril oficialmente se inauguró en 1924. Y claro, al haber familias, había niños, ¿no es cierto? Y por eso es que una comisión de vecinos solicita que se edifique una escuela, porque antes, de acuerdo a lo que nosotros investigamos, como que en casas de familia se daba una educación particular. Sí, exacto. Escuelas particulares. Familiar. Sí, familiar prácticamente. O no sé, probablemente habría alguien capacitado que reunía un grupo de chicos, ¿no es cierto? Pero la escuela es del año... Después se aceptó ese petitorio, ¿no es cierto?, de los en vecinos. En el año 26. En el año 26 se empezó a construir por donación de un terreno, que de un don Francisco Greca donó el terreno para la escuela. Y se empezó a construir y se inauguró el 28 de febrero de 1928.
Eso después, 90 años de la escuela tenemos. Después del ferrocarril sería la escuela, claro, entonces. Sí, después del ferrocarril. La institución que está funcionando la hoy. La que está funcionando, sí. ¿Y de otras instituciones que tengamos? Como institución en sí, bueno, de la comuna te di una pequeña reseña, ¿cierto? Sí. Y con respecto a la policía, esas son las... A veces uno dice el paso del tiempo y cómo es el olvido. La policía de nuestro pueblo no tiene un edificio propio. Funcionó en distintas casas cedidas en un momento, y ahora está funcionando donde era el ferrocarril. Y son terrenos privados. Momento, y, o sea, el señor alquila a la provincia el edificio que antes era la estación. ¿Y cómo quedaron los terrenos? Porque si eran nacionales, ¿cómo quedaron esos terrenos? Bueno, la parte que está dentro de la planta urbana, era lo que era la plaza de la playa, perdón, de los ferrocarriles, eso es privado. Eso es en este momento de un señor que vive acá. Es privado, lo compró, no sé, por el ONAVE, algo así. Los otros terrenos donde pasaba el ferrocarril, en un momento se habían ofrecido a los propietarios linderos, pero quedó, es como que el que quiso lo anexó y el que no, no lo hizo. Sí. Como ocurre en todo el recorrido. Lo que sí, la plaza, lo que era la playa, sí, esto que está acá enfrente de donde nosotros estamos en este momento, eso es privado. Ahora el señor donó una parte donde está la plaza que nos quitaron, el parquecito. Eso era de la playa del estuvimos viendo ahí que donación. Es una donación. Así que en instituciones, aparte de salud. Ah, bueno, la de salud tenemos un... ¿Dispensario? Un centro de atención primaria que está funcionando con un enfermero y un agente sanitario, y viene de San Javier el médico una o dos veces a la semana, los viernes el odontólogo. De acuerdo a la disponibilidad de los caminos. Claro, todo depende de la... Depende de cómo es el camino y las condiciones. Sí, de eso vamos a hablar después porque me parece que es un tema lindo para hablarlo. Es un problema. Y también el centro, el CAP, este que funciona, también fue rotando por distintos... Las casas particulares de quien era la enfermera. Y hasta que en 1980 se inauguró este edificio, que es un edificio propio. Hay un centro, hay un grupo, unos cooperadores que se trabaja para mantenerlo, se trabaja para ampliarlo, porque lo que es odontología se hizo después, se hizo una salita también, porque como da al sur, eso para estar esperando el médico se ponía bastante complicado, principalmente que si uno venía ahí era por un problema de salud. Y eso se fue haciendo con el accionar de la cooperadora, de distintos socios o gente cooperadores de acá. Como todo lo que casi usted va a ver, lo que es la escuela, la mayoría de la parte de la escuela fue hecho gracias al trabajo de los de la cooperadora. Porque sí, el gobierno ahora han empezado, pero se levantó muchísimo gracias a la cooperadora. Siempre el trabajo de la cooperadora. De la gente. Sí. Y hablando de la escuela, por ejemplo, la mayor cantidad de alumnos estuvo en la década del 50. Llegó a haber casi 200 chicos en la escuela primaria sin nivel inicial, que en esa época era no existía. Casi 200 chicos, 190 en 1958 fue la mayor inscripción. ¿Y la población ha crecido o ha decrecido? No, la población va, de acuerdo a los censos, va decreciendo. Como toda población rural, como todo pueblo. Sí, abandonan el campo. Nosotros lamentablemente a nivel país tenemos un exilio rural. Sí. No es solamente, vivimos acá, pero todo a nivel país es que la población rural se va a las ciudades y se abandona el campo. Por distintas condiciones. Por la oferta que hay también a nivel estudio. Pienso que por ahí podemos hacer el regreso, que valoren lo que es, porque así como faltan las partes por el problema de estudio, el campo te da muchísimas otras cosas. Sí.
No hubo una continuidad. En cuanto a estudios, ahora hay, el secundario se puede hacer aquí en Caciquería. Ah, sí, también, importantes. Sí. Funciona en el edificio del primario y depende de la escuela secundaria de Marcelino Escalada. Claro. Es un anexo. Es como un centro radial. Es un anexo. Es un anexo, anexos le dicen. Sí, anexo. Después que se sacó lo que era EGB3 y claro, que estaba, empezó a funcionar un secundario. Y bueno, sino porque sino que se hacía con esos chicos que querían seguir estudiando, ¿no? Y ¿dónde se iba? Y hacíamos el sacrificio, porque nosotros lo hemos vivido, de mandarlos o a San Justo, ¿no es cierto? En general a San Justo iban los chicos. Vos tuviste también en San Martín Norte en la escuela, en la EFA, pero bueno, claro, pero tenía que salir, tenía que salir de su casa. El desarraigo y el gasto. O sea, tenías que contar porque había que disponer para poder tener un lugar donde los chicos pudieran estar para poder ir a estudiar. Eso es lo que había que hacer. Ahora lo pueden hacer acá. Ese y viene la zona de Saladillos también a esta... Tema educación sería esa, salud. Bueno, y la parte de religión... Ajá, sí, la parte de religión, hay una capilla, no sé si la vimos. Sí, la vimos. Sí, una capilla que de la década del 30, primero había una capillita chiquita que se empezó a construir a raíz de que una señora donó una imagen de la Virgen Patrona, que es la Virgen del Rosario. La patrona de acá es la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario, el 7 de octubre tiene su fiesta patronal. Y en la década del 30 se construyó una capillita para albergar esa imagen, diríamos, y donde la gente se reuniera. Pero era una capillita humilde. Incluso tenía paredes de adobe, techo de paja. Recién en la década del 60 comenzó a construirse el edificio con el que contamos ahora, ¿no es cierto? O sea que es amplio. Hay la mayoría de la población es 1962 figuraba la se inauguró, esa es la fecha de, del edificio. Pero la capilla es anterior. Anterior, que incluso cuando se empezó a construir esa capilla la chiquita quedó adentro. Sí, se construyó y la chiquita quedó adentro. Que incluso ahora ahí después también se anexó un salón de usos múltiples que está ahí al lado de la anexa. Y que a la es capilla. Lo que utilizamos en el caso de sala de velatorio. Sí, que como, no, acá no hay una sala de velatorio. Sinceramente, pero incluso el objetivo principal fue para utilizarlo como sala de velatorio. Pero como acá tenemos un velorio, por suerte, ¿no? Una vez al año, también se utiliza para otros fines. Es por la poca población, claro, tampoco. Claro. ¿Clubes deportivos? Sí. Tenemos un club. Que está ahí enfrente de la comuna. El Cacique. No sé, es el Cacique. ¿Y qué antigüedad tiene ese club? Como... Que exista, no edificio, que exista. No, que exista. Y mira... Yo no sabría decirte bien porque no, ahí en el club yo no anduve investigando, pero sí que era joven y entonces más de 50 tiene que tener. ¿Cómo? ¿Saben por qué les digo? Como la cancha de fútbol, como claro. Porque sí. ¿Saben por qué les digo? Porque yo, incursionando en la historia del Club Central San Javier, jugaban con el Club Cacique. Deportivamente, no hablemos de edificio, hablemos del club de nuestra existencia. Era un grupo que claro, se reunía, que tenía la cancha, que hacía fútbol. No, sí, tiene muchos años. Sí, claro, sí, ahora sí, estaba con presencia ya de edificio y todo. Sí, incluso tiene una presencia fuerte en la población. Claro. El accionar, las actividades. Y otro objetivo que son importantes, Claro, hace un tiempo que empezó, después que tuvo su primero, el terreno propio. Y después ya tuvieron su personería jurídica, o sea, tiene toda una evolución a más el club, pero como que empezó, sí, hace muchísimo. Vamos a hablar de los vestigios del ferrocarril, de lo que queda, que me parece que eso es importante, que ha marcado, ha dejado huella y sigue. Bueno, coménteme ese del puente del ferrocarril, primero la historia de ese qué es lo que pasó, que se quemó, bueno, qué es lo que quieren hacer. Claro, el puente
está sobre el Saladillo Dulce, sí. No solo sobre su cauce principal, sino que tiene, ¿no es cierto?, algún cauce secundario. Entonces es una parte en el principal, hay una loma y después otra parte del puente. No sé, podríamos decir aliviador en su momento. Cuando deja de pasar el ferrocarril, a nosotros 10 años después se retiran, como habrá sido también en San Javier, las vías del ferrocarril. Sí. Y hasta ahí el puente estaba que completo. Se lo completó, uno podía pasar por sobre el puente, por circular, puente, no circular, caminando, pero porque sí, no, sí, sí. Eso tenía sus durmientes en claro. El espacio. Pero después. Personas de acá, sí, sí. Como no estaban de acuerdo con alguna de esto del ferrocarril, lo quemaron en más de una oportunidad. Entonces, ese acceso que va desde la parte del terraplén al puente, cuando la primera parte está quemada, no existe hoy en día, y entonces uno desde el terraplén no puede llegar acceder, a la estructura del puente ahora. Pero ha quedado algo en pie todavía. Ha quedado en pie, lo que está en pie debajo, eso es fuerte. Sé que ahora uno de los proyectos es con lo que se trae del viejo puente sobre el Saladillo Amargo, que ahora se inauguró el nuevo, con eso restaurar para dejarlo como un hecho al puente del ferrocarril. Ese es uno de los proyectos. Hacer allá que quede un hecho histórico de lo que fue el ferrocarril, pero también que esas maderas que nos unían antes al departamento, claro, San Justo, queden para decirlo, bueno, acá está. Es un símbolo. Parte, sí, es, ¿no es cierto? De los cómo eran los puentes en otras épocas, cómo era esa madera que a pesar de los años todavía sí. Tenemos una madera que nos muestra que es fuerte, sí. Que es dura y que... De árboles que quizá hoy ya no se siembran más, que se han depredado totalmente. Sí, claro. El puente nuevo que se inauguró hace poco, sí. Marcó ya una etapa bisagra, porque de aquí adelante creo que puede marcar mucho más para ustedes que están... aislado por distintas, la naturaleza que los inunda o por distintas circunstancias, queda un puente al lado del puente nuevo, ¿no? No, lo que queda es en el lecho de ese puente. Pero están los vestigios, quiero decir. Sí, pero no se ven. Están tapados por el agua. Cuando el cauce baje bien, que esté bien bajo el caudal del Saladillo, se va a ver. En este momento todavía no se ve. Quedaron. Porque incluso dice que no lo pudieron sacar. ¿Cómo será la fortaleza de eso, no es cierto? Que no pudieron sacarlo, quedaron. Sí, pero lo otro se sacó porque incluso obstruía el correr del río, ¿no es cierto?, de las aguas, porque se enanchó esa parte para que no desborde y corte el camino. La verdad que la construcción de ese puente es un triunfo de los pobladores de esta zona, porque todo el esfuerzo que han hecho durante tanto tiempo, ¿no? Por ahí puede ser, porque en esto hay que destacar, fuera de todo, la unión de el senador del departamento San Justo con el senador del departamento. Son signos políticos distintos. Y trabajan. Trabajaron para lo mismo. Y así debe ser. Y lo consiguieron. Sí. Entonces, pero eso es un hecho muy lindo. Y se tenía que tomar como ejemplo de muchos. Exactamente. Porque ese puente fue el trabajo une los dos departamentos. Pero porque claro, el Saladillo ese amargo es el límite. Estamos conectando dos localidades, dos departamentos. Dos localidades y dos departamentos. Exactamente. Sí, sí, sí. Y el agradecimiento a un gobierno que también tomó dentro de todas las obras esa. Porque de hacerlo. Lo que va a reproducir a nosotros nos beneficia muchísimo, pero lo que la producción de acá nunca va a alcanzar a pagar lo que es esa obra. No, yo creo que es un logro, pero fantástico. Y que una población tan chica, con el esfuerzo de todo el mundo que ha colaborado, ¿no es cierto? Sí. Por eso yo creo que acá es un hito que
los puede conectar del día de mañana de un buen ripiado o algún pavimento, que estarían ya, claro, ahí ya estarían sacados del aislamiento. El puente lo que permite, claro, que pase todo tipo de vehículos, claro, de carga, camiones. Claro. ¿No? Pero siempre nos queda el problema que cuando llueve, el camino es de tierra. Ah, y el puente, cuando el saladillo, o en las lluvias que el saladillo desbordaba, y pasarlo era complicado. Sí, hubo épocas, sí, que era muy complicado. Usted pasaba, no tenía baranda, nada, el agua la tenía ahí, y todo agua, porque pasar de un lado al otro era pasar con agua. Claro, pero en estos momentos diríamos, ahora el camino ahí, el agua del saladillo no lo va a pasar. No. Hicieron muy alto el terraplén. Sí, el terraplén. La economía, ¿cuál es la base económica de la zona, que más o menos debe ser la que ligada al campo, pero ganadería? ¿Siembra? Sí, también, pero menos. O sea, si nosotros vamos a hacer un porcentaje, y tendríamos que decir que un 85% es ganadería. Ganadería, sí, extensiva. Es una ganadería extensiva. Inclusive lo que hay aparte de agricultura, como granos en sí, es poco. Y lo otro que se hace es relativo a la ganadería, o sea, forraje o maíz para poder completar esa ganadería. Es prácticamente eso. Y también hay una incursión en apicultura muy buena, que se empezó desde un proyecto. Hay dos apicultores que están trabajando ya no en la producción de miel, sino en la producción de abejas madres, de reinas. De reinas y núcleos. De núcleos. Ah, sí. Y, o sea, es una producción distinta que a veces no se dice, pero que son jóvenes y están conectados en el país. Están conectados internacionalmente. Tiene mucho futuro. Para traer, sobre todo en una zona que no es muy fumigada, esta zona. Claro. Porque donde hay mucha fumigación, la abeja no. Por eso allá en San Javier, la zona de isla, es muy beneficiosa para eso. Claro, tienen una miel tipo orgánica. Siempre me estoy fijando en este libro que va. Todo un estudio, un trabajo, donde han recolectado cantidad de datos muy importantes, y donde veo que estamos, lo de San Javier también ligado a por la historia, ¿no?, del cacique Araquaiquín. Vamos a enriquecer un poquito el nombre de cacique, cómo viene manejado eso, para aclararlo más, porque me parece que es importante. Hablamos de cacique, sabemos que fue un cacique, pero hay cosas para contar sobre que ustedes han averiguado. Sí, así sí, lo podés contar. Bueno, Vilma, usted le cuenta por qué nos llamamos. Bueno, porque el pueblo se llama Cacique Ariacaiquín porque se le asignó en el año 1931 a la estación del ferrocarril el nombre de Cacique Ariacaiquín. Ajá. Que después se extendió, ¿no es cierto?, a todo el distrito. Ahora, este Cacique Ariacaiquín era jefe de una tribu mocoví. Exacto. Era jefe de una tribu mocoví. Y fue el que en el año 1741, oyendo las proposiciones de paz y armonía que venían de parte del padre Burges y García, permitió que se estableciera una reducción jesuítica. Una reducción que primero estuvo en las cercanías de Callastá y después se trasladó a lo que ahora es el pueblo de San Javier. Además, este cacique Ariacaiquín fue el que se cristianizó, diríamos, porque fue el que se convirtió al cristianismo, porque él y toda su tribu fueron bautizados. Posteriormente, sí, después hubo desavenencias, ¿no es cierto? Y él se rebeló, pero bueno, a él le debemos el nombre al pueblo. Pero claro, el cacique Ariacaiquín, él era parte en nuestra zona, y él firma el trato con el teniente Chagüey Andía, que era el gobernador. Era el teniente que teníamos. Sí. Y como es, el cacique, primero él hace ese pacto, de acuerdo, consulta con su tribu y lo hace. Pero después él forma parte de lo que se llama la Tercera Confederación
aborigen. Y en esa tercera termina su, de alguna manera por sus guerreros poniéndose en contra de haberse dado ese paso. Sí. Y en esa rebelión muere. Entonces, él no logra hacer, funda la base de esta reducción, pero no es que la logra hacer, sino sus hermanos, que era Zita Alín y Aletín. Y acá nos, es donde nosotros nos unimos con San Javier. Sí, exactamente. Esta es la base, ¿no es cierto? Y yo le comentaba que en unas investigaciones con nosotros encontramos que en las actas del Cabildo de la ciudad de Santa Fe figura que la ciudad de, Santa Fe se iba a hacer cargo de la parte económica, de solventar económicamente la reducción hasta que esta reducción comenzara sola a poder autoabastecerse. Eso lo encontramos, está en las actas del Cabildo en el año, no me acuerdo, bueno, por bien, pero en 1741. Sí. Y por eso lo que queríamos aclarar que nosotros es la base el cacique de Acaiquín, pero él no es, porque yo estoy segura que la gente de San Javier pues, conoce mucho más su historia y va a decir, no, fueron los otros sus hermanos, Zita Alín y Aletín. Sí, en la historia de los pueblos en el libro figuran, está clarito todo, claro, eso. Así, por eso sí, ellos fueron los que después al final... lo que escribe el padre Orú en el segundo centenario, uh-huh. Se habla todo este movimiento de los cinco lugares de San Javier, bueno, uh-huh. Y entra, por supuesto, siempre está nombrado que el cacique de Acaiquín, Zita Alín, todos los caciques que fueron, claro, de la zona. ¿Quiénes fueron y cómo es que fue dando origen a lo que es San Javier, ¿no es cierto? Porque era una reducción. Era una reducción. Era una reducción. Bueno, queda solamente que me hablen en un antes y un después del ferrocarril. En pocas palabras, ¿qué significó como en muchos lugares la retirada del ferro? En muchos lugares, en nuestro país. Uh-huh. Sí, pero hablemos acá específicamente de acá, porque claro, me parece porque que... La instalación del ferrocarril acá, diríamos, implicó el nacimiento de claro. La población. Claro. El nacimiento y el progreso, la prosperidad. Había mucha gente, había... Nosotros acá teníamos incluso expendios de combustible, había tres estaciones. Surtidores. ¿Cómo eran? Surtidores, a pesar de que los vehículos que había en esa época eran pocos, pero claro, lo que era el kerosén, ¿no es cierto? Quizás lo que más se vendía. Teníamos tres negocios de ramos generales, había panadería, había... carpintería, herrería, ladrillería, que lógicamente claro. Con el auge de y se vendía todo, casas, los pasajeros, sí, todo lo que venía y pasaban. Y en los alrededores, en el monte, había obraje con mucha población. Con mucha población. Que eso dio origen en un momento a una escuelita rural que ya no existe más. Uh-huh. Que fue la escuela 724, que después fue Cerdo 57. Su primera docente fue la señora María Rosa Gómez Garay de San Javier, que vino y se casó acá y se quedó. Y bueno, esa escuela empezó en el año 1947 a funcionar y en este momento ya no, se cerró por falta de matrícula ya hace un tiempo. ¿Y el después fue con...? El después. El claro. Quedar todo sin... Sí, sin nada, porque... La emigración... Lo primero fue la falta de comunicación, porque sí. El ferrocarril... Comunicaba. Y nos comunicaba directamente, no solo con San Javier, con Santa Fe. Y claro, sí, iba a Santa Fe. Incluso después... todos los pueblos que pasaban... Y los comercios, las mercaderías, ¿cómo las traían? Exacto. Por el ferrocarril, ¿no es cierto? Y la compraban directamente en Santa Fe. Las ventas se hacían a Santa Fe también. Claro. Y después la emigración de las familias, todas las personas que estaban trabajando en el ferrocarril, porque no fue solamente para levantar las vías, estaba el mantenimiento de las vías del ferrocarril. Y había muchas personas trabajando y esas personas emigraron, se fueron. Los comercios se fueron achicando y se fue, ¿no es cierto? Sí, todo sí, sí. Una migración. Trajo un retraso que, bueno, que tienen que recuperar. Sí, ojalá, sí. Bueno, yo creo que hemos hecho todo un... Un paneo rápido, sí, pero... Sí, siempre queda, pero importante, porque el objetivo era hacer
este momento con las poblaciones, de visitar pueblos, conocer los pueblos, que no tienen poca difusión, no se los conoce, no conocen su historia. Entonces yo creo que salir un poquito de San Javier y hacer conocer, ya hemos ido a Nariz, que tiene una historia parecida a la de ustedes. También, bueno, sí, Saladero. La misma rama de Saladero. Y bueno, nos hemos encontrado con grandes sorpresas. De la riqueza que hay en la zona, pero esa riqueza que es la que vale, que es la cultural, el valor de las personas, bueno, todo lo que han pasado, porque si acá cuando hay tema de creciente, de inundaciones, me imagino lo que han pasado. Entonces, sí. Todo eso me parece que merece que se los tenga en cuenta. Y bueno, bienvenido y felicitaciones a ustedes y a toda la población, porque yo creo que han hecho un logro maravilloso y lo están haciendo, vemos que se está trabajando en muchas cuestiones que para por ahí los que vienen de otro lugar no es importante, pero a ustedes es muy importante. Sí. Y bueno, y cierra todo con el tema del puente, que ojalá se una con un pavimento el día de mañana. Claro, porque ese puente permite el cruce de 45 toneladas, pero la ruta en sí no te permite ese cruce. O sea, nosotros tenemos un puente que por donde pueden pasar esas 45 toneladas, pero el acceso a ese puente tiene alcantarillas donde pasas con 20 y no sé si te las van. Sí. Entonces, lo que usted dice es importante, ¿no es cierto? Porque es complementario. Bueno, yo solamente les agradezco enormemente, sobre todo a la dueña de casa, que nos ha atendido, nos ha servido unos mates. Y yo creo que ya en cualquier momento o en algún momento vamos a volver para traerles por alguna copia del video para que los van a conocer en San Javier, pero creo que acá lo pueden mirar ustedes porque no tienen canal de televisión, pero pueden verlo en la computadora, lo pueden ver. Sí, después para ver algún día los personajes que hemos tenido y que tenemos. Son antecedentes que les van quedando para contarle, bueno, a los que vienen, porque eso es lo importante, dejar algo al que viene. Nosotros se vive un tiempo y bueno, lo que queda es importante. Muchísimas gracias, muy agradecido. Bueno, y hasta cualquier otro momento. Si en algo podemos ayudar con Vilma, siempre estamos dispuestas a ayudar a quien quiera saber lo poquito o mucho que podemos saber. Exactamente. Y ayudar en lo que sea por ahí, en algún emprendimiento de investigación, a las dos nos gusta. Bueno, hacemos un corte entonces y continuamos con el programa. Gracias. Bueno, gracias a usted. Concluyendo con nuestra visita a esta hermosa localidad de Cacique de Caiquín, y después de habernos iluminado con todo el conocimiento de las chicas, les dije yo, historiadoras de la zona, bueno, vamos a entrevistar a la presidenta de la comuna, quien nos va a hablar de la gestión de la comuna, de los logros y, bueno, y los objetivos que tienen para estos 2 años de gestión. ¿Cómo te va, Carolina? ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Gracias por visitarnos, por acompañarnos y por también interesarse porque el resto del departamento conozca la localidad de Cacique de Caiquín. Bueno, hablando de la gestión, ¿cómo comenzaste? Que es muy temprana tu gestión, pero veo que hay mucho movimiento en la zona, por eso quisiéramos que nos comentes sobre todo lo que se está haciendo, bueno, y los objetivos que tenés, por supuesto. Sí, la verdad que llevamos 6 meses intensos de gestión, una gestión muy acompañada por nuestro senador departamental José Baucero, por el gobierno de la provincia, donde se está trabajando en obra pública, se están ejecutando las primeras 5 cuadras de cordón cuneta, se han adquirido 2 tractores 0 kilómetros para un mejor servicio a los vecinos, a la localidad y a todo el trabajo que debemos realizar, ya que los que estaban no estaban en buen estado.
Hemos inaugurado la primera vivienda social hace aproximadamente 2 meses y estamos en la segunda ya para techarla. Se están desarrollando capacitaciones laborales. Nosotros creemos que es fundamental para que nuestra población se desarrolle la educación y el trabajo, por eso lo tenemos como pilares fundamentales de este proyecto. Hay capacitaciones de albañilería, de jardinería, de electricidad, y dentro de esas capacitaciones vamos a construir una ermita de la Virgen del Rosario, que es nuestra Virgen patrona, porque el final de práctica es la intervención en un espacio público de las 3 capacitaciones, un proyecto en común. Y la verdad que se trabaja mucho, que hay un gran grupo de personas trabajando. Yo siempre digo que soy la cara visible de todo esto, pero que nadie trabaja solo ni aislado, que para llevar adelante una buena gestión se necesita de un equipo, de un grupo de personas que trabajan denodadamente por lograr cada una de nuestras propuestas que allá dimos en campaña y que ahora tenemos el compromiso de llevarlas adelante. Y una alegría muy grande porque ahora, después del receso de invierno, vamos a arrancar con el CAEVA para que los vecinos que no hayan terminado la educación primaria puedan hacerlo. Ah, muy bueno. Y sería el inicio para el año que viene tener la EMPA, que se haría en una corte y de esta manera poner en igualdad de condiciones a todos los vecinos. Y con respecto a la educación, con respecto a salud... En salud nosotros estuvimos justamente cuando el viernes la ministra de salud visitó la ciudad de San Javier, estuvimos entrevistándonos con ellas, porque si bien nosotros tenemos un centro de salud y un enfermero que es de la localidad, así que no trabaja las 8 horas que debe trabajar o las 7 horas, sino que trabaja las 24 horas, porque cada vez que lo requerimos él siempre está. Tenemos un médico que viene 2 veces por semana y un odontólogo que atiende 1 vez por semana, pero desde la comuna nos hacemos cargo de la salud pública porque todas las derivaciones que se hacen de análisis o distintos estudios o médicos especialistas se llevan desde la comuna, que fue uno de los temas que estuvimos charlando con la ministra, porque nuestro presupuesto no es grande, es acotado, y también participamos o trabajamos junto con la parte de educación, porque también llevamos niños que necesitan ir a la escuela especial 3 veces por semana también a la ciudad de San Javier, así que la verdad que se trabaja con todas las instituciones. Y se ha pedido a cada ministerio el apoyo para que se pueda seguir llevando adelante. Con respecto a la parte de asistencial, la parte social. Y nosotros, por ejemplo, tenemos chicos trabajando, por ejemplo, ahora que se está acomodando el espacio verde de lo que se está terminando de la obra del cordón cuneta, siempre se está tratando de fomentar trabajo. En la construcción de viviendas también trabajan chicos albañiles de la localidad, que también, digamos, nosotros por eso decíamos que una de las bases del progreso es el trabajo, y es lo que buscamos siempre tener, que las personas tengan su actividad. Tenemos personas que se dedican a la ladrillería, también apoyamos ese tipo de proyecto con herramientas o con tierra cuando lo necesitan. Tenemos también una familia que se dedica a hacer carbón, así que ellos cortan su leña y nosotros lo que hacemos es aportar, por ejemplo, con el tractor y el acoplado, en traérsela hasta su domicilio. Todo lo que sea trabajo se apoya desde esta gestión. Me parece muy bien. Con respecto a... la localidad, ¿con qué sostiene impuestos? Sobre todo viene del campo, ¿no? Porque la vida del son los impuestos que se cobran. ¿Cómo vive la municipalidad, la comuna en este caso? ¿Cómo los recursos vienen de provincia, vienen de impuestos locales? Y la recaudación local es muy poca. Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos cobrando 20 pesos por mes el agua. Entonces, es difícil sostener, lo que es el tratamiento para brindar un buen servicio de agua potabilizada con lo que ingresa del contribuyente. Así que la verdad que sí que... Y después, bueno, los impuestos rurales que también se cobran y que por ahí es el aporte más importante que tenemos. Y pensando en esto del campo y en todas las personas. Hace poco ustedes también nos acompañaron, que inauguramos el puente. Bueno, de eso queríamos hablar también. Claro, ese puente que era un anhelo porque realmente mejora la comunicación, pero también en el traslado de la producción, porque por ejemplo un productor que vendía recorría mucho más kilómetros en un camión, tenía más costos, y de esta manera ese puente realmente significa mucho para nuestra localidad. Y atención de salud y todo lo que tenga que ver. Y educación también, porque tenemos docentes y profesores
estudiantes que vienen todos los días, así que también hace referencia a la educación. Y en caso de emergencia también, porque es una vía de contacto con la Ruta 11, con la, el Departamento San Justo. Por supuesto. Así que te tocó inaugurar una, y con la visita del gobernador hicieron toda una... cortaron moño de una época que fue bisagra para esta localidad. ¿Cómo la ves, que hay perspectiva de más logros? Con respecto a la comunicación, sí, seguro. Nuestro senador está gestionando y en este proyecto de endeudamiento que ellos tienen, solicitando se incorpore... el mejorado de las rutas, que nuestras rutas son de calzada natural, así que exacto, se necesita un abovedamiento, un alteo, alcantarillado. Un afirmado del camino para poder que se haga la comunicación constante. Sí, nosotros decimos, por lo menos teniendo un buen alteo y abovedamiento, el agua corre y no se penetra tanto, no se hace huella y demás. ¿Y otros objetivos locales tuyos? ¿De la zona? No, nosotros, como te decía, nosotros tenemos varios objetivos. Tenemos ahora también presentado el proyecto de una bicisenda para comunicar el barrio Itatí con la planta urbana, que es de donde vienen muchos niños a la escuela y que cuando llueve y hay barro se dificulta. Hemos presentado el proyecto para la construcción de la comisaría, que en el edificio que funciona es un edificio privado que el gobierno lo alquila para ese fin. Y la verdad que apostando muchísimo a la educación y a esto de que nuestros vecinos estén todos en igualdad de condiciones a la hora de poder, por ejemplo, cuando se presenta un trabajo. Fuentes de trabajo son los pequeños logros que vos me decís, de pequeño emprendimiento que la comuna tiene que ver mucho porque da una mano. Tenéis que seguir en esto para poder darle a la gente necesita trabajar, y hoy que está tan difícil, yo creo que habría que intensificar esos logros que vos decís que son chiquitos pero que son importantes para la zona. Sí, por supuesto, aportando por ejemplo herramientas o lo que fuera de acuerdo al oficio de las personas para que ellos puedan mejorar el servicio que ellos puedan brindar y demás, así que sí, la verdad que apostando muchísimo al trabajo. Y en la parte cultural que te... de la visión de la fiesta del pueblo, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros en la parte cultural tratamos de organizar eventos mensuales donde los caciquenses tengan oportunidad de juntarse y de también vivir momentos diferentes. Hemos formado un grupo de mujeres que se llama Somos Protagonistas, que se reúnen semanalmente y se ayudan entre ellas y preparan talleres o charlas o eventos para la comunidad. Han hecho talleres de lectura para los niños de la escuela, donde lo terminaban con una merienda saludable. Estamos ya trabajando en el segundo festival navideño, que va a ser el domingo 2 de diciembre, que el año pasado, el 22 de diciembre, tuvimos el primero y realmente fue un éxito. Y ya se viene trabajando en lo que va a ser el segundo festival. Y el 7 de octubre, que es nuestra fiesta patronal, se trabaja en conjunto con la gente de la capital. Esa es la fiesta del pueblo. El 7 de octubre es la fiesta del pueblo. Habrán contado las chicas que no tenemos fecha de fundación. Sí, no, sí, por eso. Así que nuestra fiesta es la fiesta patronal el 7 de octubre. No, está muy bien, está muy bien. Por último, caracterizame al hombre y la mujer de Caciquense. A cada uno de los habitantes de Cacique siempre los caracteriza la solidaridad. Ajá. Ellos siempre que vienen personas de afuera a visitarnos, siempre nos destacan eso, la amabilidad que tienen para recibirlos y la solidaridad que tienen. Bueno, te agradecemos muchísimo, Carolina, porque queríamos mostrar la realidad de otros pueblos. Y bueno, hicimos un anexo acá de que se llama Visitando Pueblos, y también los conocemos y compartimos con la gente, que creo que es un deber porque están muy alejados a veces de los medios y no se los conoce. Y hay mucha riqueza en los distintos pueblos que hemos recorrido y creo que tenemos que recorrer. Así que lo que queríamos es eso, que los conozcan a ustedes, conozcan la gestión, el trabajo, su gente y todo lo que hacen. Por supuesto, creo que ya nos conocen, que nos han conocido en este tiempo, sí, bastante, ¿no? Sí. Han aprendido a pronunciar el nombre de nuestra localidad y no, los agradecidos somos nosotros por ustedes visitarnos y ayudarnos a difundir tanto la historia, que es riquísima, como el trabajo que se está llevando adelante para el desarrollo. Muchas gracias. Bueno,
nosotros agradecidos, y vamos a seguir visitando, tomando algunas tomas de los edificios hitos de la historia de que son testimonio del ferrocarril y de la historia de Cacique. Así que te agradecemos, y solamente que desearte todo el éxito que puedas tener aquí en adelante en tu gestión, y que bueno, que todos los objetivos se cumplan. Bueno, muchísimas gracias, y bienvenido siempre. Bueno, muchísimas gracias. Ceibales en flor, pago de todo mi amor, San Javier donde nací. Costeando Santa Fe voy camino hacia ti, será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz una ofrenda te haré, y un paisaje de luz serás tú, San Javier.